Quiero empezar agradeciendo sobre todo al Ministerio de Cultura, quien pese a las circunstancias que nos aquejan a todos los ciudadanos del mundo, no hizo a un lado la responsabilidad que tiene de promoción hacia el arte y la literatura. En un texto, Mario Roberto Morales hace una referencia que a mí me pareció muy interesante. Guatemala, pese a todas las circunstancias y todos los problemas que ha tenido a lo largo de toda su historia, siempre ha tenido una situación de desventaja en relación a las grandes ciudades productoras de cultura, a excepción de dos direcciones, la producción de artes visuales y la producción de literatura. A partir de estos dos aristas, Guatemala está en el mismo lugar que las grandes ciudades productoras de arte, cultura y pensamiento. Así que me parece absolutamente pertinente que el Ministerio siga a través de este tipo de premios, siga ejerciendo un motor para que siga el desarrollo de estas aristas que fortalecen la cultura guatemalteca.